Vamos, María, que te llevo a casa. Hasta luego. No, no estás en condiciones de ir en moto. ¿Pero qué dices? Estoy perfectamente. Que yo controlo. No, tío, estás hecho polvo, estás fatal. No me voy a ir contigo en la moto y tú tampoco deberías hacerlo. ¿De qué vas, tía? Te he dicho que estoy perfectamente. Mañana te vas a arrepentir, que siempre te pasa lo mismo. ¿Por qué no te vienes con nosotros andando? Así te da un poco el aire. No necesito que me dé el aire. Puedo ir perfectamente con la moto. Puedo ir hasta con los ojos cerrados. ¿Qué pasa? ¿Que no te fías de mí o qué? Pues en el estado en el que estás ahora, no, no me fío de ti. Ya te he dicho que no me voy a ir contigo y si me hicieras caso, tú tampoco. Así que no te fías de mí, ¿eh? Mira, Mario, no estás en condiciones de hablar ahora y no quiero discutir contigo. Así que mejor mañana hablamos, ¿te parece? ¿Que si me parece qué? A ver, ¿por qué no quieres hablar conmigo ahora? Bueno, mira, piensa lo que quieras. Yo ahora me marcho andando y ya está. Así que, ¿me vas a dejar aquí tirado? Que no, Mario, que no te voy a dejar tirado. Eres tú el que no te quieres venir conmigo. Va, venga, vente. Que si no quieres ir andando, pues podemos coger un taxi. O el búho, si no tienes pasta. Pero no quiero ir. Bueno, mira, no te enfades. Mañana te llamo, a ver si has llegado sano y salvo. Tío, que me paso la vida preocupándome por ti.